1880, un judío llamado Neftalí Semisinger compuso la melodía Hatifa. Este piadoso judío jamás pensó que su hermosa melodía se convertiría en el himno nacional de Israel, una nación que en 1948, 3 años después, se recibió el genocidio, regresó a Eres Israel, la tierra de Israel. Venimos, me persiguió.
lo multiplique tu marido. Estas son las últimas horas. Bueno, gracias. Entonces estamos tan felices. ¿Dónde está Mica? Mica, este muchacho. Mira que yo. ¡Chalón! No, ¡Chalón! Jovencito, le estoy llamando hace horas. Estaba jugando. Jugando. La próxima vez que yo le llamo. Vamos, vamos. Que no es hora de regaño. Hay que terminar. ¿Cómo te parece? Que es la vista bonita. Si lo sigues fumando, acostumbrado. Mujer, ya tiene 11 años. Ya mismo será él quien esté al frente del negocio. Mira, mira eso. Mañana abriremos la mejor repostería de toda Colombia. Ya te traigo. Es un momento. Esto es área de inspección. Mi niña no solo es estudiosa. Vas a tener talento para las artes, los idiomas y la música. Resulta que también es repostera. Claro, salió a mí. Ah, y tiene la belleza de la madre. Ay, gracias. Ay, yo ya quiero que sea el día de mañana. Al fin, nuestra propia repostería. Mira que hemos trabajado. Pero al fin vamos a disfrutar el dulce de nuestro esfuerzo. Y además, son más blanditos que la suela. ¡Qué ocurrencia! Bendiciones del cielo. Como llevas el tiempo. Y por eso mismo diremos como anunciado. A las 7 en punto. Cuidado que todavía estoy aquí. Vete que hay, muchacha. ¿Y eso? Es que estuve hablando con Marta. Ah, ¿y por fin te dejó hablar? Mica, y no seas cruel con ella. ¿Y qué te digo ahora? Pero ella escuchó. ¡Ya escuchó! ¡Ah, ella escuchó! Ella siempre escucha. Pero el problema no es ese. El problema es que habla de más. Y la Torá dice, no andarás chismeando entre tu gente. Micaí, no son chismes. Tú escuchas la radio. Sabes que la cosa más empeorada para nosotros y cada vez tenemos más restricciones. Mujer, por el amor de Hashem, no va a pasar nada. Mira. Ven acá. Nuestra comunidad es numerosa y tenemos poder económico. Nosotros lo que hacemos es contribuir al país. Eso es precisamente una de las cosas que les molesta. El poder económico que hemos logrado nosotros contribuir. Nosotros hemos sido buenos vecinos y no representamos ningún peligro para nadie. Marta, escuchó que en Alemania han cerrado algunos negocios de un río y los están identificando para que no compren. Marta, tú sabes que Marta y los medios de comunicación siempre exageran. No has notado que hemos ido aumentando la seguridad de los alrededores. Yo tengo miedo. Sí, pero no es momento de preocuparse. Es el momento para pensar que mañana comenzamos a ver nuestros sueños por lo que hemos luchado por tanto tiempo. Mira cómo Hashem nos ha bendecido. Todo va a salir bien. Vamos a tener un gran año. ¿Verdad, Mica? ¿Qué? ¡Mica! Ahí está, ¿no? ¡Shalom, Mica! ¡Shalom! ¡Shalom, adelante! ¡Shalom! ¡Es una cita! ¡No, no se preocupe! ¡Shalom! 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 ¿Quién? ¿Quién se para? Bueno, ¿cómo negar la tal invitación? ¿Ah, seguro? Bueno, ustedes me disculpan, pero no podré estar por mucho tiempo. ¿Estamos listos? Usted dijo. Bien. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, Rey de todo el universo.
nos ha prosperado y nos ha hecho llegar hasta este momento. El nombre del Eterno sea bendito desde ahora y para siempre. Derrama, Señor, tu bendición sobre Micaín, Berber y toda su familia. Bendícelo para que el camino que hoy comienza sea uno de felicidad, o para que gocen de los frutos de su trabajo, guiados por tu luz. Amén. Es dulce, Rabino. ¡Ah! ¡Baruata Unai! Gracias. Estamos muy agradecidos, maestro. Estamos. Todo está quedando muy bonito. ¡Ah, bueno! ¡Shalom! ¡Shalom! Muy bien. Mañana. Mañana es el gran día. Bueno. Micaín, que la paz del Eterno sea contigo y todos los tuyos, ¿eh? Y te lleve adelante en este tiempo tan incierto. Shalom, shalom. Para un negocio como el que usted... ¡Shalom!
salón. ¿Pedido? ¿Le invito un dulce? No, no, soy muy amante de los dulces. Además tengo un negocio que lleva 15 años aquí y que me iba a extender hasta allá si no hubiera sido porque ustedes vendieron la zapatería. Claro, ¿a quién se le ocurre cambiar una zapatería por dulces? Usted sabe que lo que hacemos en el pueblo es para ayudar a todos. ¿Ayudar? ¿Vender una zapatería a esto? Ahora sí que vamos a tener miles de zapatos amontonados uno encima del otro. Ese pobre hombre no sabe nada de zapatos. Pero lo dejé en buenas manos. Los muchachos todavía están con él. Por lo menos hasta que aprendan todos los pormenores. Además, yo estoy dispuesto a ayudarlo en caso de que sea necesario. Conmigo no hay problema. Ay, no le basta con los dulces. También quiere ser pintor de zapateros. Mire. Bueno. Tal vez, en los momentos en que yo se fuera, usted podría echarle un ojo a la repostería. ¿Quién sabe si debe también que tengamos que mudarnos y dejarle este espacio a cualquier otro que tenga planes de expansión? Me pregunto si el rabino quisiera expandir la sinagoga. ¿Usted cree? Yo siempre he estado a la mejor disposición de mis vecinos y colegas. ¿Le invito un dulce aún? Tomás, hazte cargo. Muy bien, tú ahora. Las uvas no están en especial, el poco está lleno. ¿Tiene usted calentito? Ah, se me acabó. Pero ¿cuál más tenés? Bien, uva. ¿Cuál tiene? Ese tiene empanado. Pero no por hoy. Bueno, que todo sea por la bendición de Hashem. Enriquece y no añade para que se esta comida. Salón, Tomás. Bien, ¿no? Salón. ¿Quieres tomar? No quedas. Bueno, este tiene miel y papa. Inteligente siempre. Dime algo en alemán. Dice
Laten Sie mich in Ruhe. Ich habe viel zu tun. ¿Qué significa eso? Desde que tengo mucho trabajo. Claro, discúlpame, estaré ahí. Hasta luego. ¡Dopa! ¿Sí? Claro, sí, yo pensando, ¿verdad? Que quizá en algún momento te podría enseñar algunas palabras. Si quieres, si puedes, claro. Claro, claro, claro que sí. Toma. ¿Un diccionario? Sí, un diccionario. ¿Para mí? Sí, para ti. Esta parte. Esta parte aquí. Es en alemán. ¿Eso en alemán? Sí. Claro que tendríamos que comenzar con la letra A, obviamente. Eventualmente con la demás. Claro. ¿Lo miras bien? Por supuesto, se hará en otro momento. Dámelo, voy a borrar mi nombre. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Que el paciente acompañe. Ah, salón. Salón. Thank you.
capitán celeste, al que ha cambiado el futuro de la nación, el Führer.
necesito separar a todos los niños.
Cállese, regrese un momento. Entonces, ¿habla alemán? Sí, señor, habla alemán. ¿Y dónde lo aprendiste? En la escuela, señor, y también hablo polaco. ¿Qué piensa, el Führer? Es lo mejor que le ha podido suceder a nuestra nación, señor. ¿Eres judía? Sí, señor. Entonces, ¿eres un cerdo? ¿Quién envió esto? El general Richter, bajo el mando del comandante Richter, y le ha prometido a esta aliada que por su ayuda y fidelidad podrá obtener un puesto junto a otras aliadas que también respetan a Führer. Aliadas de todas partes, Francia, Gran Bretaña, Suecia. ¡Se defiende, señores! ¡No le voy a defraudar! ¡Vamos, suficiente! ¡Hay mucho por hacer! Y usted comenzará a rendir sus reportes ahora mismo. Prepárenlos para mañana a la mañana y póngalos a trabajar. ¿Cuándo vamos a ver a papá y a mamá? Sí, 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 señor. Hi, Lister. Bueno, que mía. Vamos, de pie. ¡De pie! ¡Rápido! Primero, les enseñaré acerca de nuestro jefe, Adolfo Hitler. ¿Y tú? Ya yo tengo un jefe. ¿Es alguien? ¡Yo ya quiero! Mire, todo este trabajo, las tareas que vamos a realizar son también para sus jefes y para sus padres. ¿Cuándo vamos a vernos otra vez? Pronto. ¿Pronto cuándo? Hoy mismo, si quieres. ¡Sí!